Dice Confucio que tan inútil es aprender sin meditar como es peligroso pensar sin antes haber aprendido. Eduardo Torroja hizo de esta máxima guía de su vida. Pensar y aprender, saber y meditar, definen la enorme personalidad humana de Eduardo Torroja y Miret, ingeniero de caminos, investigador y realizador de grandes obras. Rebelde contra todas las formas gastadas, era un creador. Se adelantó a su tiempo en casi medio siglo. Hizo de las estructuras de hormigón armado un arte y una ciencia revolucionaria, y supo crear una escuela y dejar discípulos en todo el mundo. Enérgico y agudo, era tajante en sus decisiones y en sus hallazgos científicos, que sintetizaba en una sola frase, pero también era un tímido. Ante su mesa de trabajo, Eduardo Torroja, un día, el 15 de junio de 1961, se siente mal. Se levanta y, para aliviarse, se tumba en ese sofá de su habitación de reposo. Sufre un colapso y le llega la muerte inesperada y prematura. Tiene 62 años. Al pie de un ciprés, en el cementerio de San Isidro, reposa Eduardo Torroja bajo esa sencilla piedra. Yace en la tierra natural que es la tierra de todos los que han muerto. Es su tierra de Madrid, en donde nació no hace muchos años, y a ella ha vuelto. Contrasta la sencillez de esa piedra con la obra formidable y monumental realizada por Eduardo Torroja, con sus famosas estructuras de hormigón armado, en la construcción de edificios, puentes, acueductos, presas, iglesias. Al otro lado de la capital de España, en los Altos de Chamartín, hay un lugar que llaman Costillares. Es su última gran obra, el Instituto Técnico de la Construcción y del Cemento, que hoy se llama Instituto Eduardo Torroja. En un sobre, guardado para ser abierto cuando él falte, hay unas cuartillas de papel escritas de su puño y letra. Jaime Nadal, ingeniero y discípulo suyo, ha de leerlas ante todos aquellos que fueron sus colaboradores, su equipo de trabajo. A los que colaborasteis conmigo, esta hora de despedida la veía venir lentamente desde hace tiempo y he sentido largamente dejaros. Hemos vivido tantos años sintiendo la alegría del trabajo y de la mutua convivencia, verdaderamente identificados y orgullosos de nuestra organización. Otros juzgarán mejor que yo la labor que se ha realizado, pero mucho más que ella tiene importancia lo que queda en potencia. Torroja, en clara letra, previsor y consciente de que algún día le ha de llegar la muerte, sintiéndola cerca, se despide de los que formaron en la vanguardia de su gran equipo de colaboradores. En Madrid, en la calle Lope de Vega 13, nace Eduardo Torroja el 27 de agosto de 1899. Sus padres, Mercedes y Eduardo, al recibir al que sería su último hijo, decidieron ponerle el nombre de Eduardo ya en el bautizo ante la pila de la iglesia de San Sebastián. Su padre, Eduardo Torroja Caballé, era ingeniero y matemático, catedrático de las universidades de Valencia y Madrid y académico de ciencias. Escribió libros científicos que le hicieron famoso. Es además lo que podríamos llamar fundador de la dinastía científica de los Torroja, de sus hijos, todos matemáticos e ingenieros famosos. Eduardo Torroja era el pequeño de sus hermanos José María, Antonio y Juan. Eduardo estudia sus primeras letras y dibuja sus primeros números en el Colegio de las Maravillas, y hace el bachillerato en el Instituto de San Isidro de la capital de España. En el año 1918, ingresa en la Escuela de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos. Era muy joven, tenía 19 años y luchaba con su timidez, que ya sería crónica, contra la decisión y audacia de sus compañeros. Se siente sobrecogido ante su destino de llegar a ser como su padre, ingeniero de caminos, canales y puertos. Un título demasiado largo para sus cortos alcances. En el año 1923, obtiene su deseado título de ingeniero y enseguida entra a trabajar en una poderosa empresa constructora, la Hidrocivil. Su jefe era el ingeniero Eugenio Rivera, una autoridad en los misterios del hormigón armado, técnica que por entonces estaba en sus comienzos y constituía una novedad. En sus años de estudiante, Eduardo Torroja conoce a Carmen Cabanillas y se enamora. Ahora, con su título y un ingreso económico asegurado, se casa con Carmen en la iglesia de la Concepción.
El joven matrimonio marcha en viaje de novios a Andalucía. Eduardo va a trabajar como ingeniero en la construcción del dique seco en Cádiz, en el puente monumental de Galcerán en Canarias, y más tarde proyecta y construye el que se hará famoso acueducto de Tempul, cerca de Jerez. Muy pronto Eduardo Torroja demuestra sus cualidades incisivas como investigador y realizador. Tiene un innato y noble afán de buscar lo nuevo, lo inédito, y una rebeldía contra las formas gastadas y viejas. Pero además, sus ideas y sus hallazgos teóricos tienen una realidad matemática y práctica de realización. Sorprende cuando en el puente de Santi Petri, en Cádiz, lo cimenta con cajones con forma de hiperboloide de revolución, en vez de utilizar la forma clásica del paralelepípedo. Y lo hace por razones humanitarias. En caso de accidente y hundimiento brusco durante la Inca, los obreros escaparían de las aguas empujados automáticamente hacia la chimenea por la garganta del hiperboloide. Cerca de Jerez de la Frontera, Torroja construye en el año 1926 el acueducto de Tempul. Sus ideas y soluciones revolucionan la técnica del hormigón armado, logrando perfiles muy delgados y ligeros de alta resistencia y gran flexibilidad. La impermeabilidad del vaso se logra comprimiendo la estructura, con lo que se suprimen las fisuras, hasta entonces inevitables a causa de las tracciones que origina el peso del agua. De esta forma, Torroja aprovecha por primera vez en el mundo las ventajas de pretensar el hormigón, técnica esta que habría de desarrollarse plenamente años más tarde. Contemplando su obra, pensaría en esa otra realización formidable que los romanos nos dejaron en España, el acueducto de Segovia, aún en uso. Sus bellos arcos de sillería sin mortero constituyen el monumento más bello de la ingeniería mundial. La columna, el muro, la viga, el arco, la bóveda y la cúpula son elementos fundamentales que han variado poco a lo largo del tiempo. La primera columna fue de madera, quizás un árbol. Luego se hizo de piedra, después de hierro y ahora de hormigón armado. La piedra y el ladrillo son materiales utilizados desde los tiempos remotos. El ladrillo es el primer material artificial creado por la inteligencia del hombre al reunir los cuatro elementos: la tierra, el aire, el agua y el fuego. En el año 27, Torroja monta en Madrid una oficina técnica de estudios y proyectos. En los terrenos de la Moncloa se trabaja activamente por los años 30 y 33. Se construye la ciudad universitaria. Torroja colabora como ingeniero con los arquitectos Santos y Sánchez Arcas en la construcción del gran hospital clínico. De la columna, el arco, la viga, los muros y los techos, a lo largo de los tiempos, se ha llegado al formidable hallazgo de las llamadas superficies laminares. El hormigón, cemento, arena y grava, forma una extraña y poderosa conjunción con el hierro. Es extraña porque el hormigón y el acero por separado se comportan de manera muy distinta frente a las mismas causas, fuerzas, temperaturas. Sin embargo, hábilmente combinados, se mantienen unidos y constituyen un cuerpo único que reúne las ventajas de ambos. Y colabora en estos años con López Otero en la construcción de los puentes de 15 ojos y del aire. Aquí, Torroja construye una verdadera catedral en un juego armónico de arcos y columnas. Es como un bosque de largos pilares o columnas rematados en lo alto por cuatro medios arcos que se unen en el centro con los de los otros. El viaducto del aire ofrece un conjunto elegante de líneas muy ligeras. En el año 33, en colaboración con el arquitecto Sánchez Arcas, construye el mercado de Algeciras. La cubierta de casi 50 metros de diámetro es un casquete esférico que se apoya en 8 puntos de la periferia, en donde se forman otras 8 bóvedas cilíndricas de eje horizontal. El espesor de la lámina es de solo 9 centímetros. Además tiene en el centro un lucernario de 10 metros de diámetro. Es la primera obra de este tipo de estructura laminar construida en el mundo. No tiene antecedentes y hasta la fecha no ha sido ampliamente superado su tamaño, ni siquiera igualado en cúpulas tan rebajadas como aquella. A los 34 años de su construcción, los técnicos del mundo visitan y estudian esta formidable obra de ingeniería, considerando a Torroja como el pionero en las estructuras laminares. Sorprendentes por su belleza y audacia son las estructuras del Hipódromo de la Zarzuela de Madrid, construidas en el año 1935 en colaboración con los arquitectos Domínguez y Erniches. 32 años después son consideradas como obra maestra. A la gracia, belleza y esbeltez de la estructura laminar se une el perfecto cálculo matemático y un estudio formidable de sus perfiles. Los voladizos de 12 metros son una lámina de solo 6 centímetros de espesor al borde y 14 en los arranques. Su forma es de una hiperboloide y su apoyo está descentrado, necesitando un anclaje en su parte más corta que compense el mayor peso de las viseras que cubren las graderías. Este anclaje sostiene a su vez la cubierta inferior que forma la sala de apuestas. Más importante aún es la famosa bóveda del frontón Recoletos de Madrid. Colabora Torroja con el arquitecto Zuazo.
construida en el año 35, batió el récord mundial por su tamaño, que aún no ha sido superado. Se compone de una bóveda de lámina bilobular, asimétrica, de 55 metros de longitud, con un espesor increíble de 8 centímetros. Como obra de ingeniería es apasionante, citada en todas las publicaciones técnicas y en todos los idiomas. Las bóvedas no se apoyan en viga alguna, descansando no en los muros laterales, sino en sus extremos. Por su forma, trabaja como una viga. En el año 1939, Eduardo Torroja se hace cargo del inacabado puente o viaducto sobre el embalse del río Esla, en la provincia de Zamora. 10 años antes, se proyectó construir un gran arco de 200 metros de luz, que uniera los anteriores arcos ya construidos en la línea del ferrocarril a La Coruña. Interrumpidos los trabajos en el año 36, cuando ya estaba montada la cimbra de madera, en el año 39, su mal estado aconseja su destrucción. Entonces, Torroja proyecta uno nuevo, de 210 metros, y planea una cimbra metálica que hiciera a la vez cuerpo en el hormigonado, armándolo. Se prefabricó la cimbra en 9 trozos que fueron colocados colgándolos de cables y luego fueron soldados en su posición exacta. Hasta entonces los arcos se fabricaban siempre con cimbras de madera, pero en los grandes vanos el problema de la construcción se complica y encarece grandemente. Torroja planea esta cimbra metálica rígida y la dota de 3 articulaciones, 2 próximas a los arranques y otra en la clave. Para mantener el equilibrio, se hormigonó por roscas, empezando por los extremos bajos en los puntos cero. Al terminar el hormigonado, la cimbra queda incorporada a la obra en calidad de armadura. Fue en su tiempo un récord mundial, solo superado 35 años después por el arco del puente de Sando en Suecia, pero adoptando el sistema ideado por Torroja de la autocimbra metálica soldada. En el año 39 es nombrado profesor de la Escuela de Ingenieros de Caminos y da clases también en la Escuela de Arquitectura, continuando los cursos que inició años antes. En el mismo año 39 aún tiene tiempo de construir en Navarra el acueducto de Alloz en el río Salado. Tiene 450 metros de longitud y se compone de varios tramos de 40 metros de luz, unidos entre sí por juntas. Se apoyan en soportes de 20 metros de alto en forma de X alargada. Aquí Torroja establece un ingenioso dispositivo de cables y tensores que comprimen el hormigón del vaso del agua en forma de U, evitando su fisuración y las pérdidas. Esta obra, modelo en su género, pasa a la posteridad como avance importante en la técnica mundial. Más modesta es la construcción del frontón de la fábrica de cementos Rezola en la entrada de San Sebastián. En el año 40 construye Torroja un puente de cemento armado en la ría de Betanzos, en Galicia, y de nuevo utiliza la autocimbra metálica en trozos prefabricados. Este llamado puente del Pedrido es otra de las grandes obras que le dieron fama. Pero no solo domina Torroja la técnica de las estructuras del hormigón armado, sino que impulsa también las estructuras metálicas. Ya en 1932, utiliza en la ciudad universitaria la técnica de las uniones soldadas, según procedimientos originales que él desarrolló y puso a punto. Aplicando sus sistemas, construye en los años 40 al 45 los puentes de Tortosa, Muga, Posadas y Tordera, en las carreteras de Barcelona a Valencia y Gerona y cerca de Córdoba. Destaca entre todos el puente de Tordera, que por su técnica de la soldadura y su combinación con el cemento armado, merece el primer premio en el concurso internacional de Estocolmo. En estas obras, logra Torroja superar los fracasos de las uniones soldadas ocurridos en otros puentes, y sus métodos y técnica empleada servirán en la posguerra para reconstruir los puentes europeos. Pero donde Torroja logra superar sus grandes hallazgos técnicos es en las gigantescas estructuras metálicas de los años 42 a 45. El hangar del aeropuerto de Barajas tiene 182 metros de largo, tan grande como un campo de fútbol. Sus enormes dimensiones crean grandes problemas que resuelve con asombrosa simplicidad funcional. En el hangar de Torrejón, como en el de Barajas, la cubierta, de casi 200 metros, debe soportar su propio peso, el de la nieve y la acción del viento, lo que supone enormes esfuerzos de resistencia y equilibrio. La viga maestra se montó en el suelo y luego fue elevada a su posición para colocarla sobre los soportes. Está apoyada en solo 3 puntos, uno en el centro, articulado, y 2 en los muros de los extremos. Pesa 450 toneladas y se construyó sin andamios ni cimbras costosas. El hangar del Aeroclub de Cuatro Vientos es de 115 metros y está construido con arcos triangulados cruzándose entre sí. Cargan sobre 2 ménsulas que salen de los soportes laterales. Como el de Torrejón, se montó en el suelo y luego fue elevado. En los años 52 al 56, Eduardo Torroja trabaja para la ENER realizando el estudio científico de la presa de Canelles. Utiliza la técnica de modelos reducidos que él supo impulsar y colocar en nuestro país al más alto nivel. La presa se construye en el río Noguera Ribagorzana, al pie del Pirineo, en Lérida.
Tiene 140 metros de altura y por lo tanto está sometida a enormes presiones de la gran masa de agua que embalsa. Abajo, metida en la roca, está instalada la gran central eléctrica. Torroja en estos años, más por afición que por obligación, construye una iglesia y dos capillas en plena sierra. En Pont de Suert levanta una iglesia de línea tradicional pero adaptada a la técnica moderna de la construcción de estructuras laminadas que asemejan en la portada el estilo románico-gótico. La nave está formada por piezas semejantes a conchas. En el altar mayor, la pintora Marisa Roeset ha creado un cielo de ángeles volantes alrededor de la Virgen que modeló Jacinto Higueras. Metida en la sierra, se levanta la capilla de la Ascensión sobre una roca y cerca del pueblo de Serraño. Tiene planta triangular. La proa apunta al cielo y al profundo valle. Una cruz se interpone a la luz de un vitral, cegándose de claridad. A los lados, los apóstoles rodeando a la Virgen, pintados por Marisa Roeset, convergen hacia la luz. A más de 1500 metros de altitud, cubierta por la nieve gran parte del año, Torroja construye una capilla en el Valle de San Nicolau. Es una media naranja abierta a sotavento. La media cúpula está construida de ladrillo armado, como la de Pont de Suert. Unos tirantes sirven de elementos decorativos y tensores, como los radios de una bicicleta. En estos años, la actividad y la capacidad de trabajo de Eduardo Torroja es enorme. Viaja por el mapa del mundo y da numerosas conferencias en Alemania, Austria, Francia, Inglaterra, Italia, Portugal, Suiza, Argentina, Colombia, Chile, Perú, Estados Unidos y Rusia. Acude a todas partes donde es llamado y habla en inglés, francés y a veces en alemán. En cada país le gusta saludar en su propio idioma, aprendiéndose una frase de memoria en griego, sueco, turco, japonés, hebreo, árabe y ruso. En el año 1956, Torroja construye la famosa cuba hiperbólica de Fedala en Marruecos. Resuelve el problema de su estanqueidad e impermeabilidad, construyendo el depósito de agua en la forma de un hiperboloide de revolución de eje vertical. Consigue las compresiones anulares deseadas, evita el fisurado de la pared y resuelve todos los problemas de resistencia y tensión con el hormigón armado y pretensado. Pero esta vez, según una técnica nueva que él mismo ha ideado y puesto a punto y que no recuerda apenas la de sus obras anteriores. En el año 61, en colaboración con el arquitecto Gonzalo Echegaray, levanta en Gandía una iglesia junto al mar. Sorprenden sus líneas y la rigidez de sus formas impuestas por la técnica de la construcción de estructuras laminares. Hay tres conceptos ligados entre sí en una estructura: el equilibrio, la resistencia y la estabilidad. El equilibrio ha de ser estático, asegurando la inmovilidad de la estructura, pero también ha de ser estable. Tiene la iglesia una posición ligeramente angular. Es de forma trapezoidal, forzando las líneas que convergen en el presbiterio. En un lateral hay cinco capillas con iluminación indirecta por un ventanal corrido a lo largo de la nave. En el altar, la luz lateral ilumina la cruz desnuda. Publica más de un centenar de ensayos y artículos técnicos, escribe libros, da cursos en las escuelas de arquitectura y de ingenieros de caminos entre los años 39 y 59, en los que desarrolla los temas de teoría de la elasticidad, resistencia de materiales, cálculo y estructuras, hormigón armado y pretensado, estructuras laminares y tipología estructural. Sus libros, sus ideas y sus obras se publican en todos los idiomas del mundo y figuran como libros de texto en las escuelas especiales. Torroja es nombrado académico de la Real Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales y es correspondiente de las de Barcelona, Córdoba y Buenos Aires. El Estado español le concede la Gran Cruz de Alfonso el Sabio, la del Mérito Civil y el título de Marqués de Torroja. Es doctor honoris causa de las universidades de Zúrich, Lieja, Buenos Aires, Chile, Princeton y Harvard. En estos años, Torroja pasa algunas temporadas en Mallorca. El turismo internacional ha cambiado la forma y el estilo de los españoles. En esa casa del pueblo de Cala Fornells viven Torroja y su familia rodeados de la prensa mundial, porque bajo el sol español se habla y se lee en todos los idiomas. Y Torroja, tan internacional, aquí se siente en su casa. Y le gusta contemplar el mar en esa cala. A unos kilómetros de Palma, en Portal Nous, Torroja se ha construido un estudio. Aquí viene a trabajar y a aislarse del mundo para meterse en ese otro tan difícil de la matemática. Ante él está el mar, la calma maravillosa del mar Mediterráneo.
pero su corazón está peligrosamente amenazado por una grave hipertensión. Ahora, Carmen, su mujer, siente el luto de su ausencia en esta nostalgia de los años. A Eduardo Torroja le gustaba la música, quizá porque es el contrapunto de su obra, o quizá la respuesta a su mundo creador de puentes y estructuras laminares en busca siempre de la armonía estética. En el monasterio de Valldemosa siente la emoción de la música de Chopin. El cielo y la tierra, piensa, están en ese piano. La verdad y la felicidad están en la música perfecta de Chopin. Aquí el cálculo matemático podría ser pura filosofía, y el cemento y el hierro pueden ser una abstracción del pensamiento. Años después, en su casa, su hijo José Antonio, ingeniero como el padre y el abuelo, ha encontrado en la música de ese piano el equilibrio armónico entre la ciencia y el arte. Y en sus recuerdos, Carmen sueña y siente que ahí está, en esa mecedora, la presencia de uno de los más grandes hombres de la ciencia y la técnica moderna. Director del Instituto de la Construcción y el Cemento durante muchos años, ve premiados sus esfuerzos con la construcción del gran edificio de Costillares, el actual Instituto Torroja. Día a día y en todos sus detalles, Eduardo Torroja sigue de cerca los trabajos de la construcción en esas imágenes únicas que se conservan del ingeniero en vida. Muy pronto las costillas de su jardín se cubrirán de hiedra. Los arquitectos Echegaray y Barbero, con Torroja, juegan con las formas geométricas más diversas. Destaca el dodecaedro de la entrada, las costillas de la galería, los estanques, la piscina y los jardines. Dentro está el auditorium, los comedores y los departamentos de trabajo. En el año 58 se inaugura el instituto con la asistencia del jefe del Estado. Hay una fábrica experimental de cemento y numerosas instalaciones técnicas y laboratorios modelo para el estudio de la resistencia de materiales. Cada día, Torroja explica su cátedra. Su voz, conservada en una cinta magnética, acompaña a esas imágenes de una vieja película de cine amateur. Si tenemos un arco así y cargamos aquí, ya hemos visto que se deformará aquí, se hundirá de clave y reventará los riñones. Pues bien, aquí, o en una bóveda y con este tipo de aparejo, este fenómeno arrastra los laterales y produce no solo una flexión del arco, sino una flexión longitudinal de las generatrices. No se pueden doblar las directrices del arco sin que se doble simultáneamente la generatriz. A los 6 años de la muerte de Eduardo Torroja, su recuerdo está permanente aquí, en esos paseos, esos árboles, esos lugares. Para todos sus colaboradores es don Eduardo. Así le llaman y así le respetan. En su despacho, Torroja se refugia huyendo de la fama y de la gente. Trabaja en su rincón. Y un día, estando a solas con sus pensamientos, sentado ante esa mesa, siente que sus horas están limitadas en el tiempo. Y siempre previsor, escribe sus últimas disposiciones en un mensaje autógrafo conmovedor, inteligente y eficaz. El 15 de junio de 1961, muere repentinamente, de golpe, de una manera sencilla y patética. Al día siguiente, la tierra madrileña le dará su última morada para el descanso. Pero el espíritu de su obra ha quedado en su instituto, simbolizado en esa llama, en esa luz.